Una semana de clínicas de básquetbol recibirán alrededor de 100 niños impartidas por profesionales. Omar Quintero es quien organizó este evento para que los practicantes del baloncesto amplíen sus conocimientos y se incentiven a ser mejores, no solo en la disciplina, sino en su vida normal. Aparte de enseñarles el básquetbol, hacerlos buenas personas y que sean de bien, enseñarles que tienen que permanecer en la escuela y que eso les va a llevar a tener éxito en la vida, ¿no? Omar, ¿cuáles son tus planes? ¿Ya te piensas quedar en Nogales o...? No, solamente es el campamento de verano, es por una semana, porque posteriormente ya me tengo que regresar a jugar a la liga profesional con el equipo de Tampico, ¿no? En la liga nacional. ¿Pero pretendes regresar a Nogales a continuar apoyando a la niñez? Sí, cada vez que pueda, durante los veranos, trataremos de hacer este campamento, como dijo el presidente, que ya sea una tradición y que sea anual, ¿no? Las clínicas se pretende realizarlas cada verano, y en el primer día de actividades, los entrenadores encontraron ya talentos en la niñez asistente, por lo que pretenden darle seguimiento y apoyarlos para que se conviertan en futuras estrellas y le devuelvan a Nogales la fuerza que los caracterizó en antaño. De hecho, por eso viene Antonio Reyes, ¿no? Que él está en el Distrito Federal. Y estamos viendo que hay varios niños que tienen bastante talento, entonces le vamos a dar el seguimiento y posteriormente si se pueden conseguir becas para estos niños en una preparatoria o en una universidad, se los vamos a conseguir y que el básquetbol de Nogales siga resurgiendo y que salgan más talentos, no que solo haya un Omar Quintero, un Paco Cruz, un Jorge León, que haya 10, ¿no? Entonces que el básquetbol de Nogales vuelva a retomar esa fuerza que tenía. Las actividades son patrocinadas por diversas organizaciones, incluido el Instituto del Deporte, que está contento por el interés del nogalense por preocuparse por los niños y jóvenes de la ciudad, por lo que futuros proyectos estarán respaldando a Omar Quintero. Yo lo veo muy bien, muy grato, la verdad, de que se acerque Omar a su pueblo, a su Nogales, y le regrese algo al pueblo de lo que tanto lo ha apoyado Nogales en el básquetbol. Esta iniciativa que se tiene, pues en otros años también la ha realizado, la expectativa es que vuelva a dar este tipo de cursos. Él me comentaba que hace muchos años lo venía haciendo, pero por razones de tanto trabajo que tiene él, porque termina un circuito y empieza otro en otro país, y sale mucho, pero ya ahorita que tiene más tiempo dice que ojalá y se diera cada verano. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.